Estamos en transmisión desde la Plaza Antonio Barceló en Barrio Obrero. En este momento me acompañan el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Alcalde, ¿cómo está? Todo bien, saludos, buenas tardes a todos. Además de eso, también nos acompaña el doctor Mario Paulino Payano, él es pediatra, salubrista, organizador de esta actividad y además miembro de la Misión Médica Internacional. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas tardes y gracias por venir a acompañarnos. Hay un gran despliegue, no solamente de personas, de voluntarios y además de eso, muchos residentes que están realmente preocupados y están activamente en esta lucha contra el COVID-19. ¿Cómo ha sido la asistencia por parte de los vecinos de Barrio Obrero y hasta este momento cuál ha sido el resultado de la jornada que se realiza el día de hoy? Ha sido súper exitosa, las personas han acudido masivamente. Es una feria de vacunación dirigida a la comunidad migrante, incluyendo también a todos los vecinos del área de aquí de Barrio Obrero. Esto como las enfermedades no piden green card, no piden de dónde tú viniste, sino que te enferman. El COVID es una enfermedad bastante terrible. Es un esfuerzo de voluntades, Departamento de Salud del Estado, el doctor Mellado ya estuvo con nosotros, Departamento de Salud de la Capital, Voces, la Misión Médica Internacional, el Concilio de Organizaciones Comunitarias Dominicanas, Artina, el Consulado Dominicano, el INDEX, las universidades, San Juan Bautista, NUC, y el Instituto Universitario de San Juan y diferentes instituciones han estado aquí diciendo presentes. La Iglesia Episcopal, es un junte de buenas voluntades, muchísimos voluntarios, el Grupo AMAR de Médicos al Rescate, son muchas organizaciones para un solo objetivo, atacar el COVID, porque el COVID lo paramos entre todos. La unión de todos nosotros va a parar el COVID en seco y es lo que estamos haciendo en San Juan, en todo Puerto Rico. Esta es una iniciativa que todos los años la realizamos, pero en este año con la condición de COVID estamos enfocados en trabajar con la comunidad de migrantes para acabar con el COVID. La única solución es la vacunación. Alcalde, sabemos que también existe un gran despliegue a nivel de San Juan, pero en especial hay mucha preocupación, ¿verdad?, de posibles medidas restrictivas que haya que aplicar. ¿Usted ha contemplado nuevas medidas? ¿Qué considera que debe ocurrir? Porque se registra un aumento considerable en casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico. Bueno, primero lo que tenemos que hacer inicialmente es reforzar y asegurarnos que se cumplen con las restricciones que han sido impuestas mediante la orden ejecutiva. Ese es el primer paso adecuado, primero para evitar la propagación del coronavirus, pero también para evitar que se tomen restricciones adicionales, porque eso, el tomar restricciones adicionales siempre es algo que está sobre la mesa. Claro, ¿verdad? Va a depender de cómo nuestra gente cumple con todos los requerimientos que se exigen, desde el uso de mascarilla, desde cumplir con los porcientos y las limitaciones que hay en la operación comercial, en los toques de queda, el cierre de negocios, evitar específicamente en lugares cerrados lo que es la aglomeración de personas y continuar con los esfuerzos de vacunación. En la medida que creamos esa conciencia y cumplimos, ¿verdad?, como una medida natural de protección individual, yo creo que nos alejamos de esa posibilidad real que existe de tomar medidas adicionales. No queremos cerrar los lugares cerrados, no queremos cerrar nuestras playas, pero si tuviésemos que hacerlo, lo vamos a hacer, ¿verdad?, sin ningún tipo de reparo, porque sin vida no hay todo lo demás. Así que en ese sentido el municipio está atento. Sabes que entramos al programa de rastreo municipal que lleva a cabo el Departamento de Salud. Estamos trabajando afanosamente en eso y trabajando también apoyando este tipo de iniciativas para lograr la inoculación de la mayor cantidad de personas posible. En ese objetivo claro que es la inoculación de la mayor cantidad de personas posibles contra el COVID-19, ¿qué actividades prevén los próximos días? ¿Cómo se prepara, bueno, San Juan? Estamos preparando una actividad de vacunación masiva a llevarse a cabo en el mes de mayo, primero de mayo. Queremos hacerla en mecanismo de Servicarro en el área del Parque Central. Se van a estar anunciando próximamente más detalles para lograr por lo menos ese día la vacunación de 5.000 personas. En la medida que llevamos a cabo esfuerzos de esa naturaleza, también a través del Hospital Municipal, estamos llevando a cabo vacunación de encamados, estamos apoyando vacunaciones en lugares donde hay una gran cantidad de población de personas mayor de edad. En el área del Viejo San Juan estamos planificando una con la Fundación de Doña Felisa Rincón de Gautier, a llevarse una facilidad del municipio de San Juan, y otra probablemente que vamos a llevar a cabo en la Plaza de Armas junto a Voces. Así que lo que queremos es que la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible esté vacunada. No podemos bajar la guardia. El llamado es el mismo, continuar con las medidas de prevención como se ha realizado hasta este momento. Eso es así. Yo creo que la prevención es la clave. Claro, prevención de la mano con la vacunación y siempre estar alerta
El hecho de una persona estar vacunada no evita el contagio, quizás evita que usted sufra los efectos devastadores que tiene esta condición, esta enfermedad, pero siempre tenemos que cuidarnos y protegernos. Doctor, para aquellas personas que se preguntan, en el caso de los menores de 21 años, que son personas que podrían vacunarse con Pfizer, ¿cuál es la recomendación? ¿Los padres deben dejar pasar la oportunidad ahora que en esta nueva fase sí es posible? No deben dejar pasar la oportunidad. Yo como pediatra auguro que en el futuro la vacuna de COVID va a ser parte de los esquemas de vacunación. Es importante que las personas, todas las personas que puedan poner el brazo, que se vacunen. Yo creo que luego se irán bajando las edades, porque inicialmente en los estudios que se hicieron, no se hicieron en niños, pero ya se sometieron varias propuestas para comenzar a bajar las edades. Eso se evalúa a través del CDC, de la FDA y de los Institutos Nacionales de Salud. Luego que venga la aprobación de esto, tanto en San Juan como en todo Puerto Rico, vamos a estar bajando las edades. Hoy estamos vacunando de 18 años en adelante. Todas las personas por restricciones. Ya sabemos que es seguro vacunarlo en menor edad, pero tenemos que seguir las restricciones del Departamento de Salud Federal, del Departamento de Salud Estatal y de la FDA. Pero ya creo que próximamente bajarán las edades. Con respecto a lo que pasó con la vacuna de Johnson, la posibilidad de que una persona, se vacunaron 7 millones de personas, 6 personas hicieron reacciones. La posibilidad de que una persona le dé COVID y haga una reacción es 18%, una reacción de trombo. La posibilidad de que una persona se vacune y haga una reacción de trombo es 1 en 1 millón. O sea que yo preferiría vacunarme con cualquier vacuna a que me dé el COVID. O sea, la prevención es la vacunación. La prevención y la vacunación es la única solución que hay. Algunas personas dicen, ya me vacuné, cuento con las dos dosis y han pasado algunos días, ¿puedo continuar como si nada? No, las medidas deben continuar aún cuando la persona está vacunada. Lo peor que puede pasar es este tipo de actitud irresponsable. Eso es ser irresponsable y poco altruista. Hay países que han tenido una gran vacunación, pero no han tenido restricciones. Como ya dijo muy bien el alcalde, no le va a temblar el pulso a ningún alcalde, y mucho menos al gobierno central, de hacer las restricciones que se haya que hacer. Llegamos a este nivel en buen estado precisamente porque tomaron previsiones anteriormente, que eran impopulares, sí. Pero la salud no pide green card, pero también hay que tomar las responsabilidades, y se van a tomar las responsabilidades que sean necesarias. Las personas deben vacunarse, pero deben mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y también evitar las aglomeraciones. Con esas medidas, que son sumatorias, no son exclusivas, vamos a vencer el COVID. Todas las personas que puedan vacunarse se van a vacunar. Esta es la primera que estamos haciendo aquí, pero hemos vacunado alrededor de 5.000 personas con la Guardia Nacional, con el Departamento de Salud, con voces, y se han hecho coordinación tanto a través de la Misión Médica Internacional como a través de otras organizaciones. El Departamento de Estado, la Oficina de Servicio al Ciudadano Extranjero, también ha ayudado a coordinar a través de mi persona para que se vacunen migrantes de todas las nacionalidades. Si te das cuenta, esto es un variopinto de nacionalidades. Aquí tenemos personas de la comunidad china, colombiano, venezolano, haitiano, y sobre todo dominicanos, que somos el 85% de la población migrante en Puerto Rico. Yo creo que tipo de actividades de este tipo son las que se necesitan seguir trabajando en conjunto, gobierno, universidades, instituciones sin fines de lucro, y sobre todo que la gente, las iglesias son bien importantes para esto. La gente cree en sus iglesias, cree en sus instituciones, así que vamos a seguir hacia adelante vacunando a la gente. La vacunación es la solución. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Conversamos con el alcalde Miguel Romero, alcalde de San Juan, también con el doctor Mario Paulino Payano, pediatra, salubrista, organizador de la actividad, miembro de Misión Médica Internacional. Gracias a todos los que se conectaron con la revista Medicina y Salud Pública. Soy Gisette Arellano. Continúen con la buena programación de MSP.